Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión de Shadow of the Colossus, capítulo 13. Bien, en el capítulo anterior, como ya sabéis, derrotamos a Pelagia, ese coloso acuático que tanto me gusta. Y hoy nos enfrentamos, como estáis viendo en el título, entre paréntesis, a mi coloso favorito, que no es ese, por cierto, este de aquí, Phalanx, como estáis también viendo en el título y en la miniatura. Bien, vamos a montar a lomos de nuestra fiel yegua Agro y vamos a por Phalanx, ¿no? Sin más dilación, así, sin mucha más introducción al vídeo. Ya sabéis que retomamos Shadow of the Colossus desde hace mucho tiempo que no lo grabamos, y ya lo estamos retomando pues un poquillo más activamente, ¿no? En el canal. Hace, creo que el último capítulo fue hace 2 semanas, y no hace, yo que sé, 9 meses como fue la última vez. Así que yo espero que lo terminemos el juego más o menos en 1 mes, tirando a 2 meses, y ya acabaríamos con la serie. Vamos a dirigirnos hacia allí, que es donde apunta nuestro rayo. Muy bien. Y vamos allá. En cuanto a tema de audio, lo dicho, estoy intentando tener un mejor audio que en los anteriores capítulos. Desde Pelagia que estoy intentando mejorar el audio, y espero que haya dado sus frutos. Vale, tenemos que ir hacia el desierto. Pero sinceramente, por el bosque, tío, tenemos que atravesar el bosque, no lo puedo creer. Por favor. Vale, veremos de todas formas. Por la derecha, pues no parece muy buena idea. No sé por dónde ir. Voy a intentar ir por aquí. Y espero que no sea una mala elección. Vamos ahí. Vamos, Agro. Y eso. Volvemos respecto a temas del audio. La consola, la Play, está que echa humo. O sea, está haciendo unos ruidos que no son ni medio normales. Vale, esto es fruta. Esto no, esto no, esto no, esto no. Esto lo haremos en el directo. Pero eso, no puedo solucionarlo. O sea, el tema del ruido que hace la consola no puedo solucionarlo. Al fin y al cabo lleva ya muchos años, lleva 4 años o así. ¿Por qué no avanza, Agro? ¡Agro! What the hell? ¿Verdad? Está hoy loca, ¿eh? Está loquísima hoy, Agro. Vamos a ver si nos hace caso, al menos. Vamos por aquí entonces. Creía que se podía ir por la izquierda, pero no. Pero lo que es el audio de mi voz sí que lo estoy intentando mejorar desde el móvil, que capta un mejor audio. Bien, toca zona de bosque. Ya vinimos aquí en uno de los capítulos, si no mal recuerdo, el de Barba, el capítulo 6. Y ya sabéis cómo es este bosque, un pelín traicionero. Pero vamos a seguir la ruta. Y es muy pegado a la derecha. Tendremos la salida. Si no se pone hecha una fiera. Mira, vamos a bajar de Agro, porque no, luego vamos a ir más lentos que si vamos andando. Y yendo andando tenemos más control de la situación, ¿vale? A ver. Veamos. Siempre por el extremo, ¿eh? Como estáis viendo, ahí hay un pequeño estrecho por el que podemos salir. Así que vamos a ir para allá. Intentaré que, de verdad, ojalá el vídeo no se haga largo. Si llegamos a algún templo de estos de salamandras, que sabéis que son muy... ¡Oh, la, la! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hala! ¿Qué es esto? Vale, no quiero perder el tiempo. Todas estas cosas de exploración, si acaso haremos un directo explorando todos los easter eggs y tal. Pero de momento no quiero... No quiero despistarme, ¿vale? Así que vamos a ir pegados. Esa no era la salida, está por aquí, está cerca. Y vamos a acabar con esto de una vez. Ya llevamos 4 minutos de exploración yendo hacia el coloso. Creo que va a ser más corto que el anterior vídeo. El anterior vídeo nos tiramos un montón. Es por aquí. Nos tiramos un montón en el tema de... ¿Qué es esto? Vale, es verdad, esto eran los hongos. Que ya confundí en el capítulo 6 con algún easter egg, pero no. Tardamos mucho en cuanto a encontrar el coloso en el capítulo anterior. Creo que entre 10 y 15 minutos tardamos. Pero para este yo creo que no vamos a llegar ni a los 10 minutos. Vale, vamos a ir llamando a Agro, porque aquí sí que ya deberíamos montarnos para ir más rápido. ¿Agro? ¿Se ha perdido? No me lo puedo creer. Agro, ¿te has perdido? No sé dónde está Agro, ¿eh? Pero vamos, si estamos silbando es porque está muy lejos.
¿Qué pasa? ¿Por qué no viene? Hostias, la hemos cagado, pero bien, ¿eh? Bueno, en cualquier momento volverá. Y por cierto, para este coloso es obligatorio el uso de agro. Por el tema de la velocidad. Como no venga, estamos... jodidos. Agro. Ahí está, mira, mira que lo sabía. Eres una loca. Despistada, pero te queremos. Vamos para allá. Bien, en principio tendremos que ir por aquí. Espero que no haya ningún salto. Lo hay. Agro, pues nada, tía. Me bajo yo, ya vendrás. Ya vendrás, ya te harás TP. Esto va a hacer que sea un poquito largo el tema de encontrar al coloso. No quiero hacer ningún corte porque tampoco estamos tardando mucho. Uy, 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 ese templo sabroso. Ya lo tenemos, bien, así no perdemos más tiempo. Pero lo normal es que yendo a cada coloso mínimo nos encontremos un templo, así que no sé. Vale, aquí estamos, ya hemos llegado. ¿Veis esa zona de ahí muy arenosa, muy desértica? Pues ahí vamos a encontrar a Phalanx, una bestia. Además es el coloso más de mayor tamaño de los 16. Incluso más que el número 16, que es una torre que te cagas. Pues este es incluso más grande. Uy, 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 vale. Vale, vale, esta es, esta es. Oye, hemos llegado rápido, lo cual está bien. Aunque igual el combate sí que se hace más largo. Por eso la manera de llegar es más rápida, porque lo largo es el combate. En cuanto nos coloquemos, aquí va a empezar a salir. Ahí está. Vamos allá. Me encanta Phalanx. Fijaos, ¡Dios! Ahí está. Espectacular, es gigantesco. Gigantesco. Y es el coloso más pacífico de todos. No, no ataca realmente. Diréis, pero si son malvados, ¿cómo no va a atacar? Shh, tranquilo, tranquilo. Vamos a por Phalanx. Pobrecito. Pobrecito. ¿Y por qué necesitamos agro para ir a toda pastilla? Madre mía, es espectacular, vamos. Es espectacular. Vamos allá. Y a ver si empieza a sonar la musiquita de batalla, que lo estoy esperando. Ahí está. Eso sí, es una música muy... muy tranquila, Muy tranquila. Vale, aquí lo que hay que hacer básicamente es esto. Yo creo que la música va a empezar a ponerse perrona cuando... A ver si le hemos dado. Pues no parece que le hayamos dado. Se va a poner perrona cuando nos montemos al coloso. Diréis, ¿cómo vamos a montarnos en esta bestia? Hay que tener una puntería y un timing y un tracking que te cagas. Cuidado, Cuidado. ¿Le damos? Ahí le hemos dado. Vale, le hemos dado las primeras pelotas. Las primeras bolsas estas de aire que tiene. Tenemos que seguir dándole. Ahí le hemos dado la segunda y la tercera. ¡Buah, tío! No, no seré yo aquí... ojo de halcón, ¿no? Vale, ahora tenemos que acercarnos. ¿Veis que está cayendo? Ahí es cuando vamos a montarnos, señores. Si lo dudáis. Vale, ahora se pone interesante la música. Vamos allá. Eso sí, la escucho muy baja. Si os importa que suba un poquito el volumen. Vale, bien. Ya tengo bien el volumen ajustado. Vamos allá. Y por favor... no la cagues, Iván. ¡Bien! No la hemos cagado, Va a alzar el vuelo en cualquier momento. Vamos a quedarnos sujetos y esperar a que extienda las alas. ¡Esa es! No fastidies. Es que es grandioso. Espada. ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus puntos? Vale, vale, vale. Están tras las alas. Vale, sí, tras las aletas estas. Por favor, tranquilidad. Ahí está. Ahí está. A ver si nos podemos librar de este. Vale, fuera, fuera este. Vamos a intentar ir rápido por el siguiente. Sin que nos tire, por favor. Que se tambalea, se tambalea. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El 360 que se mete aquí! ¡Madre mía! Tranquilo, Phalanx, hijo mío, yo te quiero. De hecho, no te mataría si supiese... ¡Ja, ja! Nada, chicos, nada. Vale, aquí está el otro punto.
Y a ver si nos damos prisa antes de que se meta bajo tierra. Que efectivamente se mete bajo tierra, señores. Se mete bajo la arena. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya se está cerrando. Tranquilo, tranquilo. Asciende, asciende. ¿Hay más puntos, querido Phalanx? Claro que hay más puntos. ¿Se está enterrando? Se está enterrando. F. Vale, agro. Madre mía, mira agro aquí, listo para... para que montemos en él otra vez. En ella, perdón. Que me sale solo, como agro parece así un nombre de macho. Se me mezcla a veces los adjetivos. Pero es una yegua, si no creéis, está confirmado por el lore. Por el lore intenso de este juego, vale. ¿Por dónde está Phalanx? ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Si está ahí! Madre mía, qué ciego estoy. Vale. Mirad, es espectacular, tío. Mira cómo echa el humo. Bueno, humo, que no es humo, es la sangre, el pobre, pero... parece humo, ¿no? Es la sangre negra, esa tan característica de los colosos. A ver si podemos darle a este. Efectivamente, confirmado, confirmado el golpe. Confirmamos el golpe. A ver si confirmamos este también. Confirmamos el segundo golpe. Vamos a confirmar el más difícil. Que está... me viene siendo delante de él. En su cabeza. En su cuello. Vamos. Bien, golpeamos. A perseguir, a perseguir, a perseguir. Buah, mirad, sus ojos azules son preciosos. Pero mira cuando... míranos, es que son preciosos. Pero cuando se le ponen en naranja también, flipas. Vale. Uy, 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 cuidado que aquí se está... se está descontrolando, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. Que no tenemos aquí... ¿y ahora gira para allá? Tío, no me gires allí. Persigamos, persigamos, que ahora está más lento. Vamos, vamos, agro, vamos, agro. Por esto os he dicho que es imposible hacerlo sin agro. O sea, agro aquí es... nuestro mayor compañero. ¡No! Cagada, cagada, cagada. Es muy difícil, es muy difícil. La escala tan grande del coloso hace que sea muy difícil controlarlo. Vamos, vamos, que no extienda las alas, hombre. Por favor. Por favor, por favor. Aquí, aquí, lo pillamos en la curva. La curva, en la curva, en la curva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Vamos ahí, vamos a esperar. Esperamos, esperamos a que se alce. Esperamos. Paciencia. Paciencia. Mira, tío. Hasta que se cae. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. Extiende. Cuidado. Cuidado. Madre del amor hermoso. Uy, 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 uy. Con los pelos de un calvito. Bien, para atrás. Para atrás. Vamos. ¿Este está ya finiquitado? No, tío, aún le queda. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¡Sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me ha dado Wander! ¡Wander, por Dios! ¡Qué susto me has dado que pensaba que te caías! Este está finiquitado ya, por huevos. Bien. Falta el último. Vamos, antes de que se vuelva para abajo. Venga, 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 por favor, por favor. Venga, tío, lo terminamos aquí, lo terminamos aquí. A full de mango, el 360 y me lo vuelvo a hacer. Cuidado, ¿eh? Por favor, por favor. El último, aquí está. Vamos, Phalanx, yo te amo. Ámame tú a mí y déjame matarte. Vamos, dime que con un golpe ya está. ¡No! Se lo he dado. ¿Lo bugueamos por aquí o algo? Tipo, si le damos por aquí. F. ¡Qué F más grande! Esto no se puede hacer a la primera ni de coña. Ni siquiera lo he conseguido hacer a la segunda. ¡Qué wea! Vale, vamos a hacer un corte hasta que volvamos a estar subiéndonos a él. Buah, no me esperaba nada. Creo que la primera vez... claro, en modo fácil lo hice a la segunda. En modo normal aquí me está costando. Y cuando lo haga en modo difícil no quiero ni imaginarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro, señores! Venga, venga, venga. Subo un poquito para que el camino no se te haga tan largo. Ahora, cuando tengamos que trepar. Bueno, trepar. ¿Por qué te desenganchas, hijo mío?
Ahí está, extiende las alas. Vale, las giras un poquito y ahora las vuelves a extender. Correcto, venga, venga, corriendo, 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 corriendo. Run. Run, Forest. Cuidado. Mira a Agro por abajo ahí haciendo el yo qué sé. Yo qué sé, estará por ahí viendo todo desde la arena. Épico. Aunque no me verá a mí, solo verá por debajo al coloso y estará en plan... ¡Oh! ¡Wander, ¿dónde estás? ¡Por favor, acaba con esto, que está siendo muy pesado! No, no está siendo muy pesado, ¿sabes por qué? Porque este coloso es espectacular. Aquí está, el último punto. Vamos a terminar con la pobre existencia de este gran amigo. Y adiós. ¡Ah, no! Hostia, le faltaba más golpes. No me ha contado el último golpe que le he metido. ¡Vamos! Ahí está. Silencio total. Por ahí estoy yo. A ver si se me ve la cámara. ¿Salto? ¿Salto? ¡Au! ¡Au! ¡Auchi! No, no se me ve. ¡Buah! Espectacular. De verdad, siempre lo diré. Espectacular las muertes de los colosos. Fijaos, fijaos. Me da una pena este. Mi favorito. Phalanx. F por Phalanx. Todos en los comentarios. F por Phalanx. Si habéis llegado a este punto del vídeo y lo estáis escuchando, de verdad, ponedlo en los comentarios. F por Phalanx. A ver, la roña, ahí está. Me escondo, no me escondo. Vale. Majestuoso. Simplemente majestuoso. Este señor de aquí. Y como siempre, ya sabéis, vamos a spawnear en el templo. Uy, 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 empiezo a oír voces. Donde se añadirá una sombra a todas las demás que me espían mientras duermo. Ya sabéis, sombras que te espían mientras duermes. Y no es parálisis del sueño. No realmente, así que F. Bien. Ahí están, no se cansan. No se cansan, tío, yo no sé qué han visto en mí. Ahí está. Ay, Phalanx, te echaremos de menos. Al menos hasta que te volvamos a jugar en modo difícil. Ahí está. Uf. Bien. Prosigamos. ¡Dormin! ¿Qué te cuentas? No lo quiero saltar. Quiero ver qué me dices sobre el siguiente colosio. El colosio. Sobre el siguiente coloso que, si no recuerdo mal, es Zenobia. Zenobia. Zemamute el Zenobia. Vamos a ver. ¡Dormin! Comunícame. Ajá. Un guardián liberado. Correcto. Una ciudad cerrada más allá del canal. Correcto. Me acuerdo, me acuerdo. Señor Zenobia. Ansiada. ¡Hostia, que se ansía la destrucción! Hombre, si le va dando cabezazos a todo. Le va dando cabezazos a todo. Pero eso es algo que veremos en el próximo episodio, señores. En el próximo capítulo de Shadow of the Colossus veremos cómo se va cargando las torres a cabezazos. Ya lo veréis, porque mola mucho el siguiente coloso también. Y creo que es también un combate incluso bastante largo. Además de un recorrido hasta llegar hacia él, bastante largo. Hasta aquí el capítulo 13 de Shadow of the Colossus, mi coloso favorito. Agro, ¿algo que decir, chica, antes de irnos? ¿Se ha relinchado? ¡Ojo! ¿Sí? Dice que dejéis un maravilloso like si os ha gustado el vídeo y que nos veremos con Zenobia en el próximo. Hasta the next time.